Deidades que conspiran, contradicen porque aspiran ser como el que tanto odian, pero con envidia admiran a escondidas cuando imitan al espejo en que se miran. Simplificadas líneas pa' que entiendan la movida. Lo que toco se hace oro, tengo el tacto de Rey Midas. Haga caso, compa, que le dijo no es mentira. Cabrón, que no se mida, en este juego se retira. Acumulo el humo en los pulmones, sin buen humo me lo fumo. Consumo todo el toque hasta que subo. Entre las nubes vuelo como Dumbo, voy sin rumbo. Al crítico, más cínico, soy lírico, científico, el escrito matemático, me fumo un aromático, me pongo en automático, lunático, violento, con el verso más sarcástico, cabrón, esto es un clásico, esto es un clásico, motherfucker. Yeah. Te presentamos Canademia, educación canábica totalmente en español. Somos una comunidad virtual enfocada en la cultura canábica. Nuestro objetivo es capacitar a todas las personas que estén interesadas en temas relacionados con el cultivo, extracciones, usos medicinales, regulaciones e información en general sobre cannabis y sus derivados. Durante años hemos trabajado en el diseño de una plataforma exclusiva con tecnología de última generación en desarrollo web. Y con la ayuda de expertos en distintas áreas, diseñamos un modelo educativo que utiliza la tecnología como piedra angular. Gran comunidad que tenga a su alcance las herramientas necesarias para una capacitación de calidad. Te presentamos Canademia. El cannabis y el ser humano comparten miles de años de historia. A cambio de nutrirla, la planta nos proporciona alimento, fibras y medicamentos que obtenemos de sus distintas partes. Esta especie única tiene miles de variedades y cepas. Las variedades que tienen un contenido de THC muy bajo se emplean para uso industrial. A partir del cáñamo se fabrica ropa, papel, plásticos, aislantes, aglomerados y biocombustibles. El cannabis con alta concentración de THC se conoce por su efecto psicoactivo. Sin embargo, también es estudiado por sus propiedades médicas esenciales. Si bien la mayoría de las plantas de cannabis se consideran híbridos, hay un consenso general que las divide en dos grandes grupos, índica y sativa. Las plantas índicas son más bajitas y crecen con más densidad, y sus hojas son más cortas y anchas. Ejercen un efecto calmante y relajante. Las sativas, por el contrario, son más altas y tienen menos follaje, y sus hojas son más largas y estilizadas. Por lo general, producen un efecto psicoactivo y estimulante. Las flores del cannabis producen innumerables compuestos químicos. Los tres componentes más importantes que causan efectos en el organismo son cannabinoides, terpenos y flavonoides. Uno de los cannabinoides que más se ha estudiado es el THC. Es el responsable del efecto psicoactivo, aunque también puede actuar como analgésico, relajante muscular y aliviar la náusea.
La mayoría de los distintos cannabinoides no produce efectos embriagantes. El más conocido es el cannabidiol, CBD, un compuesto químico único que podría ofrecer múltiples beneficios terapéuticos importantes, como aliviar las náuseas y las convulsiones, igual que el THC, pero también contrarresta los efectos intoxicantes de este, reduciendo la posible paranoia y la ansiedad. Los cannabinoides auguran un futuro prometedor en los tratamientos contra el cáncer y la metástasis, pero algunos también tienen habilidades muy específicas, como el cannabigerol, CBG, que promete ser un potente antibiótico muy útil para tratar enfermedades de la piel. El cannabidibarín, CBDV, está siendo estudiado actualmente para tratar un tipo de epilepsia, donde resultaría incluso más eficaz que el CBD. Y el tetrahidrocannabibarín, THCV, puede reducir problemas asociados con la obesidad y la diabetes, incluidos los dolores neuropáticos. El estudio de los cannabinoides sigue creciendo y creciendo. No olvidemos que hay más de 100 cannabinoides identificados. Seguir investigando nos ayuda a entender mejor las innumerables propiedades del cannabis. Les habla Fernando, el doctor Oscar Martínez con nosotros, nos va a hablar sobre Lex Artis Médica en terapia cannabinoide. Adelante. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes. La terapia cannabinoide sigue siendo un tema controvertido tanto en la comunidad médica como en el actual clima político nacional. Esto ha creado brechas entre la información sobre la legalidad y la información científica. Nuestra Ley General de Salud implícitamente menciona que la atención médica debe efectuarse conforme a los principios científicos y éticos. En nuestro país, cada día se acerca el momento en que se regule u oficialice cannabinoides, y una parte significativa de los médicos, alópatas, especialistas o no, es escéptica de los beneficios terapéuticos de este fitomedicamento, atribuyendo la mayoría de las veces su escepticismo a la falta de evidencia científica, al etiquetamiento maligno de la planta cannabis y a la presunta ilegalidad de los productos canábicos. Algunas investigaciones reportan que la mayoría de los profesionales de la salud
no conocen y por tanto no pueden orientar a sus pacientes sobre los beneficios de incorporar a su plan de tratamiento estos fármacos, lo que afecta la calidad de la buena práctica, ya que muchas veces, al no poder orientar adecuadamente por falta de conocimientos, es más fácil decirle al paciente, eso no es útil, no sirve. Continuar con la obstinación y ensañamiento terapéutico. El uso del cannabis como fuente de alimento, así como el uso para la fabricación de objetos y útiles de la vida diaria, sucio, industrial y terapéutico, es milenario. La era científica de los cannabinoides es más reciente. Podemos decir que inicia a partir de 1964, cuando el doctor Rafael Mechoulam, a quien algunos llaman el padre y otros el abuelo de la medicina cannabinoide, aisló por primera vez el tetrahidrocannabinol. Desde entonces, sus investigaciones han sido reconocidas a nivel internacional con múltiples premios académicos. Incluso el año pasado fue propuesto como precandidato para premio Nobel. Es menester mencionar que el CBD y el CBN ya habían sido aislados a principios de 1940 por el químico estadounidense Roger Adams, pero al no ser psicoactivos no se les dio actualmente. Algunas universidades, principalmente en los Estados Unidos, Canadá e Israel, ofertan en su currícula la especialidad de medicina cannabinoide y otras áreas canábicas, desde cultivo, transformación, comercialización, etc. El objetivo de esta sesión es señalar que sí existe suficiente evidencia científica que valide el uso terapéutico de este fitocannabinoide en algunas situaciones clínicas. La estrategia de aprendizaje, sinónimo de buena práctica médica, es la medicina basada en evidencias. Este término fue utilizado por primera vez en 1991 por el doctor Gordon Wyatt y el primer grupo de trabajo. Aunque pareciera reciente, existen evidencias documentales que nos demuestran que utilizar en la práctica de actividades progresistas la evidencia científicamente obtenida se remota al menos a principios del siglo XVIII en China. A grandes rasgos, la medicina basada en evidencias es un proceso de 4 fases que incorpora 3 elementos. El uso disponible gracias a la rigurosa evaluación de la calidad metodológica de la información científica, así como su aplicabilidad. Rescata la experiencia y pericia clínica del médico y, por último, incorpora las preferencias y valores de los pacientes acerca del cuidado de su salud, siendo nuestra obligación proporcionar información adecuada para la toma de decisiones y tomar las medidas necesarias para explicar al paciente la intervención. Las fases del proceso inician con la formulación de una pregunta o hipótesis. Continúa con la búsqueda en el respuesta a la pregunta que planteamos. El siguiente paso es evaluar críticamente la validez de los artículos literarios que hayamos seleccionado y, por último, aplicar estos conocimientos a la práctica de la medicina. Esta doctrina de pensamiento ha tenido una gran difusión y ha generado una serie de cambios en nuestra forma de ver la medicina, o por lo menos nos ha permitido pensar en la forma como lo practicamos. Pero existen distorsiones y limitaciones en su aplicación. De manera principal, el marketing
la competencia y la propaganda entre las diferentes industrias de las farmacéuticas, que algunas veces venden la idea que sus productos son resultados de ensayos y metaanálisis. La idea generalizada de que lo nuevo es lo mejor, sobre todo si está basado en evidencias, por lo que si somos médicos de vanguardia, debemos usar estos productos. Durante nuestra formación profesional, aprendimos que para la toma de decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento, la línea es vertical. Y esto nos genera una natural resistencia al cambio. La tiranía de la evidencia, al asumir que la evidencia científica es la única forma de tomar decisiones correctas, desechando la experiencia y sentido común propio y de extraños. En algunos sistemas públicos y privados se dispone de poco tiempo para dialogar con los pacientes lo relacionado a su diagnóstico, alternativas de tratamiento y pronóstico. Por otra parte, la comunicación médico-paciente puede estar limitada por diferencias culturales y o educativas. En este proceso de comunicación, el médico siempre tiene la ventaja. Estos dos últimos puntos atentan contra la buena práctica de la medicina basada en inicié un punto de investigación en algún momento y detener, y por lo tanto sabemos que las partes más difíciles son el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. En nuestro caso, planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Siguientes datos científicos para ofrecer terapia cannabinoide en algunos padecimientos en pacientes refractarios a la terapia alopatado tradicional? Y aquí, pues, la respuesta únicamente puede ser sí o no. La segunda parte, la búsqueda de artículos originales que respondan a esta pregunta. Múltiples motores de búsqueda públicos o de pago que nos facilitan la tarea, dependiendo, claro, de las palabras claves que utilicemos. Por ejemplo, utilizando tres palabras, terapia, cannabinoides, metaanálisis, estos resultados que se muestran en la tabla son los que nos salen utilizando esas tres palabras. Por ejemplo, en el 2020, en BMC, nos reportan 800 resultados con estas tres palabras. En todo este mar de información, debemos aprender a pescar los informes o artículos que están relacionados con el tema específico que nos interesa, utilizando otras palabras claves. Por ejemplo, las tres que ya mencionamos: terapia, cannabinoides, epilepsia refractaria, dolor crónico neuropático, artritis reumatoide, etcétera. Los metaanálisis representan la cúspide de la pirámide, seguida, por supuesto, de los ensayos clínicos aleatorizados. En la siguiente fase, que consiste en aplicación de lo que obtuvimos en la práctica médica, es conveniente tener muy claramente presente lo siguiente. Primero, la terapia cannabinoide no es sustitutiva de la terapia tradicional. Segundo,
y en la mayoría de sus indicaciones no es la de primera elección y en muchas ocasiones ni la de segunda. Por lo general son adultos mayores con padecimientos crónico degenerativos de larga evolución, multitratados, ya refractarios a las terapias alópatas tradicionales, con susceptibilidad, tolerancia, farmacocinética y farmacodinámica diferentes, y sobre todo, recordar que actualmente nuestro papel como médicos es recomendar, aprobar el uso de terapia cannabinoides. Aún no estamos facultados para prescribirlo formalmente. En esta participación, me centraré en las principales posturas académicas y legales que actualmente existen en nuestro país, únicamente del año 2014 al actual. Estos que se muestran en la pantalla son los 5 métodos que vamos a analizar. Por supuesto que existen más, pero son muy reiterativos en sus conclusiones. Iniciamos con el documento técnico de la Comisión Nacional de Adicciones. Este documento, que consta de 52 páginas, publicado en el año 2014, con el título de El uso médico de la terapia cannabinoides, ¿tiene sustento científico? De este documento de 56 páginas podemos concluir, primero, que bajo el modelo de la medicina basada en evidencias, no es factible la conveniencia de utilizarlo con fines terapéuticos, aunque no especifica si se refiere al THC o a los otros cannabinoides. Que bajo este mismo modelo, la terapia cannabinoide no es superior a la terapia convencional, que la terapia cannabinoide es aprobada para reducir síntomas de algunas enfermedades o los efectos secundarios indeseables o colaterales de otros manejos médicos, pero únicamente en la posición secundaria de la jerarquía de opciones terapéuticas, como en los casos de náuseas, vómitos, hipoexia, dolor neuropático y dolor reumático. Tampoco especifica si es THC con o sin THC o se refiere exclusivamente a los otros cannabinoides. Que la terapia cannabinoide sí es efectiva en los casos mencionados cuando se hace un estudio comparándola con un placebo. El siguiente documento que analizamos es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se da un amparo a favor de la niña Graciela Elizalde Benavides de la ciudad de Monterrey, en el cual se autoriza por primera vez la importación legal de un cannabinoide sin epilepsia refractaria grave, lo que abrió la puerta para otras demandas de amparo por casos similares y que actualmente se han convertido en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. La modificación que se